Bueno, este tema es un tema corto, pero es un tema interesante, entonces les traigo técnicas de recubrimiento conjuntival como tal. Entonces, ¿qué indicaciones vamos a tener para un recubrimientos conjuntivales? Pues digamos que estos funcionan para restaurar la integridad de la superficie, dándole como un soporte metabólico y mecánico a la superficie corneal como tal, y también disminuye el dolor. Entonces, se utilizan defectos epiteliales persistentes, ¿cierto? En úlceras que tengan riesgo de perforarse, en queratopatía bullosa, en queratitis infecciosa refractarias y ictitis bulbi cuando queremos preparar el lecho para poner una prótesis. Sin embargo, esto no es tan frecuente, o sea, no se usa tanto. Digamos que es una medida más tardía porque uno primero agota la membrana amniótica, una tarsorrafia, uno agota otras medidas que van a tener. Digamos que mejores resultados visuales para el paciente, porque una vez nosotros optemos para un recubrimiento conjuntival, digamos que ya prima la integridad del globo ocular o de la córnea sobre el pronóstico visual del paciente. ¿Qué es interesante? Que se utiliza para estos defectos epiteliales, pero para las úlceras, queratitis periféricas ulcerativas, que son pues, inmunomediadas, autoinmunes, las empeora. Se han reportado casos en úlceras de Mühlen que hacer el recubrimiento conjuntival en este tipo de úlceras, como son inmunomediadas, donde estamos aumentando la vasculatura a esta úlcera, por ende le estamos aumentando que le lleguen más factores proinflamatorios. Entonces, sería como la única, pues, la única contraindicación relativa, pues porque son reportes lo que hay, pero tiene lógica pues la fisiopatología de esto, entonces intentar evitarlo pues en este tipo de úlceras. ¿Qué técnicas quirúrgicas tenemos? Tenemos recubrimientos totales y recubrimientos parciales. El recubrimiento total es la de Gundersen, que se describió por allá en los 50, 1950. ¿Qué desventajas tiene la técnica de Gundersen? Es que no deja visualizar la cámara anterior y tampoco puedo medir la presión del globo ocular. ¿Listo? Una vez se realiza el procedimiento. Y de los recubrimientos parciales vamos a tener la que es en puente, la de avance, la de pedículo en raqueta o la de pedículo del fornix superior, que es como otra técnica más novedosa. En cuanto a las generalidades, se puede utilizar la anestesia retrovulvar o anestesia general. Siempre hay que desbridar el epitelio antes de hacer el recubrimiento conjuntival. Y lo ideal o lo que normalmente se hace es que sea solo conjuntival haciendo una buena disección de tenos. Pero si yo tengo una úlcera o tengo una perforación de la córnea que ya va a ser inminente, se coge, digamos que ya no se diseca tenos ni incluyo tenos para cubrir el defecto como tal. Entonces, dependiendo de lo que uno necesita, ve si solo conjuntiva o con tenos también. Entonces, esta es la técnica de Gundersen, pues que es la del recubrimiento conjuntival total. ¿En qué consiste la técnica? Entonces, vamos a pasar, pues, esta es una sutura como fijadora para hacer tracción del globo ocular. Entonces, primero hay que desbridar el epitelio. Se hace ya sea con una hoja de bisturí, se hace como con el Wetzel, o si uno se puede ayudar con alcohol absoluto. Y entonces se hace una incisión limbar para poder traccionar los tejidos y se hace una peritomía en 360 grados. ¿Listo? Luego voy a hacer una introducción del globo ocular y voy a medir 14 milímetros de limbo hacia el fornix superior. 14 milímetros es lo que necesitaría uno como promedio para hacer el buen recubrimiento pues, de toda la córnea. Se va a hacer una incisión digamos que hacia el fornix superior. Y también, digamos que ayudarnos de la lidocaína con epinefrina para hacer como una hidrodisección, pues como de las capas de la conjuntiva y la tenia. Y me voy a ir disecando de superior hacia la peritomía que realice acá. Entonces uno va disecando los tejidos y ya luego le va a quedar a uno un puente. Esta imagen acá, digamos que uno se pierde un poquito, que uno desciende y termina suturando, tanto inferior como superior. Como ahí uno se pierde un poquito, les traje esta otra imagen como para entenderla un poquito mejor. Entonces se desbrida el epitelio, se hace peritomía en 360 grados, se empieza desde el fornix superior, hace una disección hacia inferior y ya luego ven que este puente se baja y cubre completamente la córnea y se sutura abajo y se sutura acá arriba. Por cuestiones de tiempo, más atrás este dedito, que es la técnica quirúrgica de lo que les acabo de explicar.
Ese es el recubrimiento total, pero también tenemos recubrimientos parciales. Entonces, ¿en qué consiste el recubrimiento parcial? Inicia siendo la misma técnica que el total, ¿cierto? Lo importante es medir, digamos, que el grosor o el diámetro del defecto epitelial de la córnea, y ese diámetro, un 30% más, es lo que yo voy a sacar de conjuntivo. Y se va a comenzar haciendo la misma técnica del total. Entonces, acá no vamos a una peritonía de 360, sino de 180 grados, ¿cierto? Superiores, teniendo en cuenta que este diámetro, que es 30%, lo voy a contar acá y lo voy a descender. Esta imagen queda un poco rara porque los colores no son como lo mejor para la imagen, pero esto es la conjuntiva, no esto. ¿Listo? O sea, esto termina siendo un puente. Eso termina siendo un puente que es muy parecido pues a la total, pero digamos que la ventaja nos permite todavía ver la cámara anterior y seguir evaluando pues por esa parte. Esta es una parcial, que se llama la de bucket handle pues, o la bipedicular. Y también están los pedículos, que se utilizan como para estas úlceras más periféricas. También tiene pues la ventaja de que voy a permitir seguir evaluando la cámara anterior. Sin embargo, se inventaron esta otra técnica, está descrita en AI, que es el mismo pedículo, pero el pedículo no se saca, digamos que perilimbar, y la explicación de por qué se inventó o qué ventajas tiene sobre la otra es que cuando uno tiene estas queratitis o tiene esos defectos, la conjuntiva perilimbar está hematizada, está inflamada y está friable. Entonces, la que empezó pues como a describir esta técnica dice que si usted saca un pedículo del fornix, entonces lo que hace es que coge limbo, mide 14 milímetros y saca un pedículo, pero el fornix es una conjuntiva que está mucho más sana, es una conjuntiva de la cual yo también puedo sacar, en caso tal de que la córnea se vaya a perforar, algo pues más de grosor con tenon, y describe que cuando uno va a sacar este pedículo, intentar identificar como un vaso, un buen aporte sanguíneo y sacar el pedículo. Entonces esa es la ventaja, es como una variación del pedículo, la raqueta normal, sino que de fornix superior, no va a ser una conjuntiva tan friable. Y también está la técnica de avance, que es más sencilla, simplemente se diseca y se avanza la conjuntiva, pero no es muy recomendada porque estas técnicas de avance tienden a retraerse mucho. Entonces no es lo más recomendado. ¿Qué complicaciones intraoperatorias podemos tener? Los agujeros de botón, así lo describen en los libros, los agujeros de botón ocurren cuando estamos haciendo la disección de la conjuntiva del tenon. Entonces, para evitar esto, intentar hacerlo con una tijera roma, de punta roma, no de punta filuda, y lo que sucede es que, digamos que uno ya lo hizo y suturó. Uno no puede dejar estos agujeros de botón abiertos porque cuando la herida empieza a cicatrizar hay contractura de los tejidos y se abren. Entonces, en los libros describen que si usted llegó a apretar un agujero, sutúrelo también, para que cuando ya más adelante no haya como disencia o se desgarre el tejido. También puede suceder que haya una disección insuficiente o que haya hemorragia pues, durante el procedimiento. Y en cuanto a las complicaciones posoperatorias, la retracción del colgajo es lo más frecuente de todo. Podemos presentar tosis. La tosis explicaba porque si uno saca mucho de fornix superior y tracciona mucho, puede generar una tosis. Entonces también como estar conscientes y disecar bien los tejidos. Quistes epiteliales cuando no desbridamos el epitelio de la córnea, sobre el área que vamos a poner el recubrimiento conjuntival, y melting del flap, pues por ejemplo en una queratitis infecciosa. Esa Rosaline, ¿sí se acuerdan? Rosalina, esa fue la gente que hicimos recubrimiento con el doctor Franco. Entonces ya luego haber leído el tema, ¿qué veo en red? La que tenía eso. Entonces esta no es Rosalina. Sí, es cierto que sí. Sí. ¿Qué pienso yo? Primero que todo, no se hizo la técnica de Gundersen. Pienso que eso lleva a que, o sea, lo que se hizo fue peritomía en 360 grados y se juntaron las dos contigas, se va a retraer, se hizo un avance, se van a retraer. Pienso yo que para un futuro, ¿qué cambiaría? No haría eso, haría una Gundersen. Eso sería como una que yo pensaría. Y otra,
Esto puede ser melting, pero también pueden ser agujeros que se retraen. Entonces, como tener presente eso como para mejorar para futuro, analizando cómo es como este tipo de cirugías. Incluso ahí un poco de estudiar el programa, es tan fácil, ahí se comió. Se la comió. Pues ya no se hizo un dos. Creo que sí. Sí. Total.